sola. No, no, no. Pablo Fuensalida, algo avanzaba ahí de que íbamos a tener sorpresas. Tenemos, para el otro lado, tenemos sorpresas. Sí, no estoy sola. ¿Ustedes creen que este es el Ronald que se convirtió en el osito Ted? No, 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 no. Lo tengo aquí a mi ladito. Yo igual estoy acá, Jime, ¿cómo voy a hacer un osito? ¿Cómo están, vecinos y vecinas? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de día martes, iniciando acá ya casi penúltimo martes del mes de enero, ya nos queda poquito. ¿Penúltimo? Penúltimo, porque enero tiene 31 días, Jime, así que... ¿Cuántas semanas? Ah, no, este es el último martes de enero, el próximo ¿último? Ya estamos primero. ¡Wow! Así que ya se nos va el mes de enero, ya último martes del mes de enero, y como bien lo mencionaste tú, Jime, Pablo Fuensalida algo adelantó en las noticias, que teníamos una pequeña sorpresita que lo podemos día, ver. Para el día de los enamorados. Exactamente, mira, para el día de los enamorados, mira, tremendo oso directamente. ¡Mira qué grande! ¡Oh! ¡Qué ganas de llevármelo a mi casa! Suavecito, ¿no? ¡Ay, sí! Cuidado, no, ¿lo querés tocar? No, tráelo para acá. Ah, pero este es una osa. Es una así, osita, es sí. Como, venga, mi osita, ahí ya. ¿La puedo hacer dormir así, no? ¡Oh! Se le vio la... Falta, se le salió algo aquí. La etiqueta, ah, hombre. ¿Qué más se le va a salir? Ahí, la voy a dar vuelta ahí para que no le vean el poto. Oye, pero ¿quién llegue a su casa para el día de los enamorados con algo así? Va a quedar como rey o como reina, sí. Oye, tremendo, tremendo. Así que, bueno, ya los próximos días, recuerden que esta semana ya tenemos concurso, así que la próxima semanita ya vamos a iniciar. ¿Cuáles van a ser los requisitos para poder obtener este tremendo obsequio de tremendo osito que va a quedar como rey o como reina? Así que la próxima semana vamos a ir ahí adelantando un poquito cómo pueden participar ustedes. Recuerde que esto va a ser para ustedes en su casa, así que para que estén atentos a diario, porque no sabemos qué día vamos a decir la indicación, ¿o no, Jimé? De todas maneras, pero sí sabemos que el sorteo va a ser el viernes anterior al 14 de febrero, que el 14 de febrero cae día lunes. Exactamente. Para los que les guste o no les guste, día lunes. Día lunes, así que... y no es solamente para que tenga pareja, porque puede ser el amor de mamá, el amor de hermano, el amor de hijo, el amor de primo, el amor de amigo, cualquier tipo de amor. ¿Cualquiera, cualquiera? Cualquier tipo de amor. O sea, podríamos hablar de un amor... ¿prohibido? Del amor prohibido, el amor a primera vista, amor de sueño, no sé, muchos tipos de amor. Oye, ¿tú tienes, tuviste algún amor de verano? Amor de verano, pinche sí, pero no así como que amor, la verdad que a veces era como... ya un carrete, por ejemplo, y... No, pero cuando yo me refiero de verano, sí que fuiste de vacaciones y pinchaste con el cabro en la cabaña al lado. No. ¿Tú tuviste alguna vez un amor de verano? Sí, tuve mi amor de verano. Oye, estaba saliendo una nota ahí, está buena la nota, ¿eh? ¿Sí? Era el osito, mira. Lo sacamos. Me muero ahí. Si habla. No, si habla, mira. Ay, te movió la manito atrás. Me muero si siento que me toca. ¿Te toca o no te toca? No, por el momento no, pero me muero, me da un ataque. No, cerró el ojo, oye, está cerrando el ojo de allá. Tiene como un ojo chiquitito. Sí, está como... como que uno le dolió y el otro está más chico. No sé qué le habrá pasado al osito Ted. Pero ese osito de la película es como así, como enojado. Y este es sin ceja. No tiene ceja. No tiene ceja, es que se las depila. Así que, bueno, oye, ya cambiando un poquito de tema, recuerden que tenemos concurso para este día viernes, va a ser el sorteo. ¿Cómo podemos participar? Debemos enfocarnos en el día jueves, en el partido de Chile versus Argentina. Ya, recuerden que pueden participar de la siguiente manera. Ustedes deben comentarnos en el Facebook, recuerden buscar Win Somos Todos y comentar abajo si Chile gana, empata o pierde, y todo lo que acierten al pronóstico el día viernes van a ingresar, por supuesto, al sorteo de una chorrillana y un pitcher gentileza de La Cabaña Restaurant. ¡Aplauso! La Cabaña Restaurant, que se pone nuevamente con el pitcher y la chorrillana. Se me dio vuelta el celular. Ay, ahí mientras estamos. No se te dio vuelta otra cosa, todo bien. Ahí estamos. Sí. No, eso no. Ya, hoy entonces estamos ahí listos y dispuestos para inscribir a toda la gente. Tenemos muchos que gana Chile, ¿eh? Exactamente. Tenemos dos que empatan y dos que pierden. ¿Quiénes son Chile? Los que pierden, digamos, los dones Jetta? Los Jetta. Con el Jetta número uno. La Argentina. Ah, desde Argentina. Noé Roselot. Noé, la Jetta Roselot. Con el número dos. Tenemos a la Hildita. Hildita, Jetta sí. También. Número sí. Dos. Tenemos dos Jetta hasta el momento, así que piense bien su pronóstico, si no lo vamos a designar como los Jetta de Win.
Oye, además, ¿qué tenemos para el día martes? ¿Martes de qué es hoy? Martes de bachillerato. Martes junto de bachillerato. Junto a ustedes, por supuesto. Oye, nosotros acá tenemos la hojita lista, así que ojalá que en la casa también tengan la hojita lista. Mira. Oye, ojo, para que los que se vienen recién conectando a esta hora de la tarde, cuando son exactamente las 14:42, son los siguientes. Letra, luego viene... Nombre, luego apellido. País o ciudad. Cosa o color. Animal o ave. Y le pone el total a ver cómo le fue en la ronda. Recuerde que son rondas de 3 letras, así que el otro día la Nilda Garrido, ¿y quién fue la aquí otra? Aquí tengo, mira. La Nilda tuvo 1.600 puntos, empatando con Cota. Y la Guada tuvo 750 puntos. Pero ahí vamos. Pero bien, sí. Así que... Oye, ahí tenemos, mira... Chile versus Argentina el jueves 27, o sea, este jueves que viene. A las 9:15, exactamente. Resultado, gana, empata o pierde, coméntenos abajito en el Facebook. Si usted lo está viendo a través del cable o a través de win.cl, váyase al Facebook para que nos pueda comentar. Y si la acierta el resultado, recuerden, va a ingresar al sorteo de día viernes. Y el viernes debe estar viéndonos en vivo y en directo, porque si sale su nombre ahí como ganador o ganadora, debe comentarnos. Aquí estoy, por supuesto. Exactamente, qué facilito. Y qué simple. Oye, letra del bachillerato, Win somos todos. Así que si tú quieres participar en nuestro bachillerato, tienes que enviar un WhatsApp. Yo quiero participar en el bachillerato. Exactamente. Oye, por ahí la Susanita dice nombre. ¿Me lo puede repetir lo que hay que poner? Ya, Susanita, anote. Nombre. Apellido. País o ciudad. Sí. Cosa o color. Animal o ave. Y el total. Perfecto, ahí. Oye, recuerden que vamos a generar una videollamada con alguno de ustedes, de los televidentes. Y, por supuesto, los que no puedan ingresar a la videollamada, jueguen en la casa igual para que nos entretengamos un ratito. O sea, entretenido jugar con más amigos, amigas, compañeros, vecinos o de toda cualquier parte de Chile y el mundo. Oye, ya nos están llegando los primeros mensajitos y nos habla Nilda Garrido. Bueno, nos escribe, dice: hola, muy buenas tardes, mi querido equipo Win somos todos. Bendiciones y muchas bendiciones. Bendiciones ahí para Nilda Garrido, que apareció ayer. Nos dejó votado la Nilda Garrido, no nos mandó las bendiciones. Se le pasó la hora. Por eso ayer andaba muy congestionado. Nos está las bendiciones de la Nilda. Eso, también nos saluda Ana Rosa Calderón. Nos dice: hola, hola, que estén todos bien. El profe Ronald Pilucho, hola, hola. Perdón, Peluche. Quiere que yo vaya de premio para el 14. Ahí tiene que poner chin-chin. Ah, no, hace broma. Jota González nos dice: besitos, papi. Mi papi está conectado mirándonos. Besitos para el papá de la Cota. ¿Sería entonces Don Coto? ¿O sería este papi, mira? A ver, ¿qué papi? ¿No lo habrá dicho por ese papi? Ah. Yo creo que por ese papi va más. Sí, pues. Oye, nos están viendo desde el extranjero, sí. ¿Desde el extranjero? Sí, muy lejos. Ajá. Sí. Saludos a toda la gente que nos ve desde el extranjero, por supuesto. Ahí, un abrazo grande, ¿no? Sobre a la toda la gente que está de vacaciones disfrutándolo, sí. Y por supuesto, allá en el extranjero también pueden sacar lápiz y papel para jugar, por supuesto, acá junto a nosotros. Oye, con este bachillerato. Bachillerato, sí. Que se viene de la muerte. País con X. No hay. No hay. Oye, María Garrido dice: hola, mis queridos vecinos de Win, de mi Temuco Abogado. Abrazos para todos. Abrazo grande ahí para la María Garrido, que yo creo que ya tiene el papel y lápiz listo. Esperemos que así sea. Yo creo que sí. Y que esté en la casa, porque te recuerdas que el otro día estaba en una consulta médica. Exactamente, no podía jugar. No podía jugar. Pero hoy día, sí, hoy día es el último martes del mes de enero, así que hoy día sí juega la María Garrido, sí juega usted también que está en su casa viéndonos, así que coméntenos abajo en los Facebook. Yo quiero jugar al bachillerato para ponernos en contacto con ustedes. Ayer quedamos con la Consuelo, con la María Garrido también que iba a jugar. La Arelis también quería jugar, sí. Así que ahí las chiquillas que nos comenten nomás para ir generando luego la videollamada. ¿Podemos repetir el WhatsApp? Si lo podemos poner un poquito más alto. Recuerden que salen las letritas abajo. Sí. Ahí en breve minutito lo vamos a repetir ahí el WhatsApp para que... En algún lugar acá lo tenía anotado. Lo vamos a buscar. Por acá también lo tengo en la agenda mágica, por supuesto. En la agenda electrónica. En la agenda mágica lo vamos a buscar. Lo. Eso es. Y si no, la Cota yo creo que lo tiene por ahí. Cota, acá. ¿Tú nos puedes apoyar con el WhatsApp del canal, porfis? Más 569
78242282. No sé si es ese. A ver, no. A ver. No se tenía anotado un número de WhatsApp ahí. No, no es ese. No es ese. No, falsa alarma. No, no es. Quizás de quién era ese número, Ronald. No, que es la última broma de día martes, po. Que, oye, creo que van a llamar ahí, van a contar. Sí, café con pierna, Santiago Centro. ¡Ah! Sí, aquí estamos. Estamos, vamos a tomar un cafecito con un amigo acá. Después somos todos. No tengo el número. Ahí, ahí pantalla está. Muchas gracias. Si lo podemos poner más arribita y lo podemos agrandar por 200. Mira, ya tenemos nuestra primera concursante. Desde Temuco, amado. María Garrido, ¿cómo está usted? Aquí estoy lista. ¿Cómo está la magia del sur por allá? Está fome para mí, hace calor. Ah, no, no hay lluvias hoy día. 26 grados, no, 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 no. Pero bueno, agradable 26 grados para día martes, María Garrido. Oye, tiene, nos estaba mostrando, ¿tiene su hojita y su lápiz listo? Mi lápiz azul. Ah, muy lápiz bien. Azul. Oye, Marita, ¿tienes listo lo que tenemos que escribir? Está listo. Nombre, apellido, país, postre y animal. Exactamente. Sí. Perfecto. Perfecto, María Garrido. Mi tan blanco. Muy bien. Oye, sí. Quedaron parejitos esos cuadritos. Que conté, chiquillos, que ustedes son jóvenes al lado mío, así que van a competir con mi disco duro gastado. No. Oye, nuestras hojitas también están vacías, por si acaso. Están vacías, así que sí. Está todo ahí. Y los bolsillos nos dicen por ahí que también. ¿Qué necesita? Otro lápiz. Otro lápiz. No, voy a buscar en mi cartera otro lápiz. Es otro lápizito. Ya que con los nervios se nos quebró el lápiz. Te comiste el lápiz. Salud. Sí. Salud. Mientras eso me gusta, María Garrido, salud. Acá estamos tomando agüita heladita. ¡Ah, un manjar! ¿Cepillo de dientes no te sirve? Una agüita. ¿No? Oye, María Garrido, ¿estudió ayer en la tarde o no? ¿Estudió o no estudió? ¿Cómo? ¿Estudió ayer en la tarde? ¿No? No. No. No, ah, ya, o sea que vamos a la vida nomás, vamos el a la vida. Yo creo que el torpeo lo tiene en la pierna. Ah, bajo el jumper o la falda. Puede ser, puede ser. Ya, ¿estamos listos con la primera letra o no? Ya, preparamos, María Garrido, entonces, primera participante de día martes. Oye, me escucho que ya vaya. ¿Cómo? Ah, ya, se pasó un vehículo por afuera. Ah, ya. Ya se está poniendo media nerviosa la María Garrido, no quiere perder. Atenta a la pantalla. Ahora, espérate, atenta a la pantalla que en cualquier momento sale la letra. Letra E. Stop. Ah, stop. María. Oye, María Garrido, tenía el medio torpeo, te vi. Atrás en el espejo se ve. Sí. Ya, vamos entonces. Nombre. Eugenia. Nada. Está haciendo trampa acá, la Jimena no tenía. No, nada. No, si tengo nombre. No, no tenía ¿sí? una. Te pillamos. No, te pillamos. Mira, si me falta esa. No, si de arriba soplaron. No, Jorgito, ya. Soy entero sapo. Tengo Emilia. Emilio. Ya, 100. 100 puntos. Anda y puro sapeando. Yo. ¿Cuánto tengo? 100. 100. 100, ¿y ustedes 100? ¿Tienes tan repetido? No, porque Emilia, Emilio. Ah, perfecto, ya. Le pusieron la parte. Distintos géneros, sí. Exactamente. Apellido. El Guetta. ¿Cómo? El Guetta. El Guetta. Yo no tengo nada. Espinosa. Tenemos 150. Ahí era cero. Dos. Ya. País o ciudad. España. Yo tengo Estados Unidos. Yo no tengo. Ya, 150. 150 con uno. Exactamente. Sí, sí. Cosa color. Ya. Cosa o color, Marita. Tengo eclipse. Yo tengo estufa. Yo tengo estatua. Muy bien, 100 para cada uno. ¿Y animal o ave? Elefante. Elefante. No tengo nada. Y ahí entonces nos llevamos... 125. No, si, no, pues si repitieron los dos. Entonces 100 cada uno porque tú no tienes nada. Sí. 100 cada uno, María Garrido. ¿100 cada uno? 100 cada uno. No, pues porque repitieron. Ahora
Sumamos el total. Tengo 350. 450. 700. ¡Ay! No eliminó a la María. María Garrido. Está impecable. Tengo el disco duro costado. No, está bien, está bien. Sí, cada ¿qué uno nos queda a nosotros? Tengo. Tengo hasta en el cerebro la quimio. Cada uno con su torpeo ahí. Ya, vamos con la siguiente letra. Vamos, preparamos. Atenta a la pantalla. Atento. Vamos con la letra. X. F. ¡Esto! ¡Ah! ¡No! Está arreglado esto, está arreglado. No, María. Chulita. Ya, vamos. Nombre. Francisco. Felipe. Flor. 100. Apellido. Puente Alba. Fernández. Flores. 100 cada 100. Uno. 100. Buena. País o ciudad, Marita. País o ciudad. Francia. Finlandia. Yo tengo futuro, ¿no? Ya. 100 cada uno. 100 cada uno. Yo tengo Temuco. ¿Qué tení? ¡Femuco! ¡Femuco! ¿Cosa color? ¿Cosa color? ¿Foto? Nada. Yo no tengo nada tampoco. 300 para ti, Marita. ¡Un, dos, tres! Anda, otro nivel, María Garrido. ¿Animada? ¿Tengo foca? Yo no tengo nada. No tengo nada. ¡Ah, María Garrido nos ganó! 300 más. 300. Ya, a sumar ahora. Oye, no está ganando, María Garrido. Oye, no está volando la. No, estamos sacando la cara. Ya, vamos con la última de esta vueltecita. ¿Cuánto fue tu total, Marita? 900. 900 mil. 300. Vamos entonces con la siguiente letra. Así que atenta a la pantalla, María Garrido. No vaya a decir esto al tiro, por favor. Danos chance, vos, Marita. Ya, vamos con la letra C. Ya. Stop. María Garrido, stop. María Garrido, stop. 10 minutos diciendo stop. No para. Ya, vamos. Nombre, Camila. Marita, ¿su nombre? Carlos. Yo tengo Camilo. Ya. Carlos. 100 cada uno. ¿Cómo le arreglan la letra a la última? Nada, no. Nada. Apellido. Apellido tengo Cáceres. Sí, la picarona, la Jimen. Mira. Catalán. Catalán y la Jimen. No tengo nada. 150 cada uno, María Garrido. País o ciudad tengo Caracas. Copia, po. Coronel tengo yo. 100 cada uno. ¿Cosa o color? Clavel. ¿Cien? Sí, Marita. ¿Casa? Yo tengo cama. Ya, 100 cada uno. ¿Animal o ave? Pero ¿animal o ave, cocodrilo? ¿Caballo? Yo tengo camello. Bien, 100 cada uno. Sumamos entonces. ¿Caballo o cacuello? Como uno. ¿Cómo se diría acá? Yo tengo 400. 550. 550. Ah, María Garrido, empatamos. Muy bien, mira. Ya, Marita, te damos las gracias por participar con nosotros en este bachillerato de WhatsApp. ¿Cuánto fue su total, María Garrido? Gracias a ustedes por llamar. ¿Cuál fue tu total? ¿Cómo? ¿Tu total? Suma todos los... 1.006.
1.650.2. Sume tranquila. 2.150 me parece. A ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2.150. Muy aplauso bien. Aplauso para ti, María tremendo Garrido. Aplauso. ¿Qué pasaste? Se pasó María Garrido. Crecí jugando con esto con mi mamá. Yo tuve 1.050. Yo tuve 104, 500, 8, 9, 10, 11, 12, 1.300. Ya, Marita, muchas gracias. Nos vemos. Gracias por llamar. Cariño a todos. Muchas gracias, chao, María chao. Garrido. Que tenga una chao. Muy buena tarde. Hoy ahí teníamos a María Garrido. Oye, que dijo, que se tiró al suelo. Así yo dije, no, aquí... Se pasó, María Garrido. Aquí oye. La desplumamos y que hizo pebre con nosotros. Oye, creo que de anoche está jugando bachillerato con todas las letras, entonces ya está preparado. Sí, pero Flash, imagínate, en la F iba escribiendo el apellido del país. Y ya estaba con esto. Sí. Qué rápida va a escribir. Igual María Garrido me sorprendió. ¿Quién más se nos suma a este bachillerato de WhatsApp? Si quieren participar, recuerden enviarnos un mensajito al WhatsApp y si no, comentarnos en el Facebook abajito, ponga yo quiero jugar o yo quiero participar para que podamos generar la videollamada, por supuesto. Oye, hay bastante cosas, no sé, nombres con diferentes letras y a veces uno por el tema se pone nervioso, sí. Ahí quiere ganar y se te bloquea la mente. Sí. Es súper... importante cómo es la mente en todo tema de juego, en situación, igual que se te desbloquea y jodiste. Sí. Pero es muy... Ah, oye, ¿qué nos apareció al lado tuyo ahí? Era como Drácula. ¿Drácula? No, voy a tapar el cuello. Ah, te vamos, mandaron. Sí, le voy a decir al oso que me cubre. Oye, el oso... Oh. ¿A quién tenemos en la oscuridad por ahí? ¿Quién está tan oscura? ¿Quién está tan oscura ahí? ¡Vilma Pérez! ¡Ahí está! ¡Sí, ahí está Vilma Pérez! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Bienvenida a nuestro matinal de la tarde, Vilma! ¿Estás lista y dispuesta para jugar al bachillerato? ¡Excelente! Vilma Pérez, ¿de qué parte nos está viendo usted a esta hora de la tarde? De Maipo, de Calle La Paloma. ¿Desde Maipo? De La Paloma. ¿Cerca de Don Tito? Vecina Don Tito. Perfecto, ya vino a Pérez. No cuente cómo me ha visto salir por ahí a mí cuando Don Tito tenía abierto el local, ¿eh? Por favor. No, yo no salgo a mirar nada. Ah, muy bien. Esa es la actitud, Vilma Pérez. Ya, ¿está lista y preparada con su hojita y su lápiz, Vilma Pérez? Sí. Estamos listos, entonces ahí cuando quiera, señor director, proyecte la letra en pantalla y nos vamos con todo en el round versus Vilma Pérez. Eso, buena música. En cualquier momento se nos viene la letra de este bachillerato WhatsApp. Atento, atento. Ahí está. La letra U. Estamos bloqueados. ¿Puedo escribir hurlando? Ya. Stop. Ya dijo stop. En la. Sí. Ya. De ahí nomás. Sí. Vamos entonces, Vilma Pérez. Nombre. Uberlinda. Mira, cacha el manso nombre. Uberlinda, que era muy común antiguamente, ¿eh? Yo tengo Úrsula. Oh, yo también tengo Úrsula. Ya, entonces nosotros nos ganamos 50. 50. Y Vilma se gana 200. 200. Apellido, Vilma. Uribe. Yo tengo Ursúa. Yo tengo Urra. Ya. 100 para cada uno. ¿País o ciudad? ¿Cuánto? ¿100? ¿100? Sí. 100 cada uno. Hungría. ¿Cuál? Hungría. Hungría creo que es con H, ¿eh? Vamos a verificar. Música de tensión. Hungría es con H. Sí, es con H. Vilmita. Sí,
Palmita. Ya, pero ese le pone cero nomás, Vilma, no hay problema. No hay problema, le pone cero. Yo tengo Ucrania. Yo tengo Unión, así que nos vamos con 150 cada uno. ¿Qué Unión? Ah. Si hay una comuna que se llama La Unión. Pues una... País o ciudad. Ya, una ciudad que se llama Unión. ¿Dónde está? Para el sur. Ah, oye, la Jimmy está por inventar. No, sí, sí. Ya, pero con comuna igual se puede, compadre. Pero Unión, pues. Ya, ¿sí? Ya, 150. Ah, pero sí. Unión igual. No, ya me llevo los 300 puntos. Pero la Unión sí es lo mismo, pues. Señor director, me llevo 150 o 300. ¿Cómo es la...? 300. ¡Oh, Jorgito vendido! ¿Cosa o color? Uslero. ¿Cómo? ¿Uslero? Uslero. Yo tengo uva. Sí. Yo tengo uña. Uña, ya, 100 para cada uno. ¿Y animal? Pero la uva es una fruta, no es una cosa. No, uña, dije uña. Ah, porque no él. Ah, pero igual cosa, se toma. Es que sí. Como no está fruta o verdura. Pero no, se toma igual como cosa. Sí, sí, pues. Sí. ¿Cien? Cien. ¿Animal o ave? Yo tengo... Yo puse unicornio. Unicornio, yo no tengo nada. Yo tengo... Us. No. No, no tengo nada. 300 puntos para Vilma. Vamos a sumar entonces. ¡Oh, qué miserable! Sumamos. 250. 700. No, pero es que ese era por el país. Por el país, po. A ver. Tenemos una polémica. Tenemos una polémica, Vilmita, así que ahí lo vamos a mostrar en pantalla. Estamos revisando el VAR. Vamos a ver el VAR con el tema de Hungría. De Hungría. Vamos a ver el VAR. ¿Qué dice el VAR? Qué bueno que no se nota nada. Me lo agranda por 200. Me lo agranda por 200. Perfecto. Ahí, muy bien. Pero se refiere al apellido, no al país. Dice, el apellido Hungría se utiliza por lo menos... Sí, pues dice, el primer nombre Hungría fue encontrado dos veces en dos países diferentes, que el apellido Hungría se utiliza por lo menos 65 veces. Ya, no, entonces, no, Hungría es roja con para H. Los señores directores arriba. Trataron de salvarte, roja para los señores directores arriba. No pasó nada. Ya, sumó... Uy, miserable mi porcentaje, 250. Yo 550. ¿Y Vilmita? ¿Cuánto es tu total? Yo 700. ¡Oh, 700! Mira, bien. Ya, vamos con la siguiente. Oye, letra. Espera, tengo una duda. ¿En país o ciudad sirven comuna igual o no? Para tenerla en cuenta. Ciudad, pero ciudad quiere decir, por ejemplo, Santiago, Temuco. Oye, pero la unión es una ciudad. Ya, solo ciudad. No, es comuna. No, comuna. Las ciudades son solamente... No, son 18 ciudades acá en... Son 18 comunas en la región metropolitana. Ya. Vamos. Entonces, sin comunas, solamente ciudades. Ya. Uf. Ya, vamos. Vamos, atento a la siguiente letra, Vilma. Oye, y eso que vamos desfasados. Vamos con la siguiente letra. Letra la D. D larga, corta. D de dedo. Ah. Stop, Vilma, stop, Jim, stop. Para. Ya, no escribo nada más. Ya, no, si Vilma, te estoy mirando por los lentes que te escriben. Muestra el lápiz. Ya, muy bien. Nombre, tengo Denise. Darío. Ándale, cabrón. Dylan, muy bien, 100 para cada uno. 100 para cada uno. Apellido, dice Díaz. Donoso. De nada. 150 cada uno, Vilmita. País o ciudad, tengo Dinamarca. Dinamarca.
Dinamarca. Ya, ahí nos 50. Ganamos 50 cada uno nomás. Cosa color tengo dado. Cosa que puse dona. Yo en cosa tengo la de letra D. Nada, entonces. No, ¿cómo no? 150. Si una cosa la D, no. 150, Vilma. Y en animal tengo delfín. Dinosaurio. Delfín. Ya. Entonces yo tengo 200. Ay, ¿dinosaurio? ¿Sí? Eso es una especie. No, no importa. ¿El dinosaurio Rex? Dinosaurio. Oye, déjame... Ya. Sí. Ya. No, está bien. 50 mil mitas nosotros. Tengo otra vez 250. Ya, vamos. 100, 200, 300, 500 tengo ahora. Vamos con la última 100. Letrita, Vilma. 500, muy bien. Oye, mi comadre me dice, comadre, don aire, que el apellido de mi marido y de mi hijo, no se me ocurrió. Vamos a prepararnos por la última letra. La última letrita, Vilma. Atenta, Vilma. ¿Cómo? Ya, las comunas también entran en ciudad, ya. Sí. Sí. Ya, las comunas igual entran, Vilma. Perfecto, ya. Entonces sí me servía la unión, po. No, porque era con L, po. Atenta, Vilma. Ya, atenta, Vilma. Ya, vamos. Pero no, si ya pusimos... No, esa ya está, ya, no ya cambió, salió, po. Están tirando la... Vamos, Vilma. Atenta, que en cualquier momento sale la letra. Vamos, en cualquier momento. Atento, pero dile no. Al aire. Al aire. Dile al aire, para que sea más transparente. Letra. ¿Escucha, Vilma? ¿Vilma, lo escuchas? ¿Al más allá? No. Aló, ahora sí. ¿Vilma lo escucha? ¿Escucha la voz del más allá? ¿Me escucha? ¡Vilma! Sí, ahí sí. Sí, escucho. Letra M. M. ¡Stop! ¡Pare! ¡Por fin terminé uno! Ya. Nombre, Vilma. María. Maciel. Yo tengo Mónica. 100 puntos para cada uno. Bien. Apellido, Vilma. Morales. Miranda. Méndez. 100. País o ciudad. México. Tengo país, Mauricio. ¿Mauricio? Sí, hay un país que se llama... ¿Mauricio Isla? No, hay un país que se llama Mauricio. Vamos al bar, por favor. Vamos al bar. Yo tengo Mendoza. Mire, es un país en África Oriental. Búsquelo arriba, señor director, por favor. Estamos revisando el bar, ¿ah? ¿Existe? Gracias. Sí, dice que existe. Yo tengo Mendoza. Tenemos 100 cada uno. 100. Sí, correcto, ¿no? Sí. Oye, y me dicen por interno que hay una isla que es Mauricio igual. Mauricio Isla. Sí, por supuesto. Ya, cosa color. Vilma, cosa color. Melón. Yo tengo mapa. Yo tengo mesa, 100 cada uno. Mesa que vas hablando a San. Le mando a la niña. Sa, yakuza. Sa, yakuza. Ya. Todo el mundo sa. Ya. Ya, animal o ave. Mono. Mariposa. Mariposa también tengo yo, 50. 50 y 200 para Vilma. Ya, sumamos. 450 tengo yo. 450 por acá. 600. Ah, Vilma, 600 nos ganó. Vilma, ¿y el total de tu juego?
¿El total? Sí. Son 007, tu mundo para todos. Mi total es de 1,800. Vilma, yo saqué 1,500. Oye, todos nos ganan, Jime. Somos es la idea, malos. No, es la idea, po. Somos súper malos. 1,800. Oye, tremenda, Vilma. Aplauso para la aplauso Vilma. Grande para usted, Vilmita. Qué bueno que se motivó a participar junto a nosotros, así que la esperamos para el próximo martes de bachillerato. Un abrazo grande a la distancia. Chao. Chao, chao, Vilmita. Ahí teníamos Vilma Pérez. Mira, se motivó y nos ganó bien. Esa es la actitud. Oye, el Luis Alejandro nos dice, yo tengo hambre, pero tiene hambre sin H. No, ¿cómo andará para el bachillerato Luis Flores? Belén Miranda dice, ¿qué le pasó a Ronald? Que está tan loco. No estoy loco. Que ayer no podía hacer esto, no podía moverme porque se me caía la agüita. Pues entonces hoy día ya puedo moverme un poquito más. La Cota dice, anda loquillo. Eso es verdad, como día más. Martes peligroso, último martes de enero. Hay que estar alegre. ¿Por qué todo critican? Ay, no. Oye, también la Diego Berumano nos saluda. Dice, hola chiquillos, qué bello oso. Muchas gracias, hoy día quise hacer un oso. Oye, la María Garrey dice, la Jime saca puntos de donde no existen. No. Lucía Pérez nos dice, buenas tardes, saludos desde Pirque. ¿Tenemos a alguien más para desde Pirque el bachillerato? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quiere jugar al cachipún? ¿Cachipún quiere jugar a... Mira la Cota, camello. Camello. Pero ya pasó hace rato la C. Ah, pero es que la debe haber escrito delante la Cota. Oye, la Arely quería jugar última letra M. Ya, pues, pero no mandó el WhatsApp, nada. Mariposa es insecto, no animal. No pero se igual. Vale, no, sí, igual. Oye, no. Es del mundo animal igual. No, María Garrido, no empecemos con eso, ¿viste? María Garrido, no, ya. Bachillerato Win, somos todos. ¿Alguien más tenemos en línea o no? Arelis, vamos, motívese. Falta la última participante de día martes. Vamos, motívense en su casa. Recuerden, mandarnos un WhatsApp o comentarnos, yo quiero participar y le damos con todos. Con todo, como Win somos todos. Como Win somos todos, exactamente. Así que vamos, motívese a alguien más. Luis Flores, ¿tú quieres participar si estás por ahí? Ahí estamos viendo el WhatsApp en pantalla. Amelo a grande por 200. Eso. Anote el WhatsApp, guárdelo porque es fundamental para poder participar, por supuesto, para los juegos y concursos que tenemos acá en el Win somos todos, el matinal de la tarde. Ahí estamos. Eso, arriba, abajo, al centro. Para adentro. Ájale, mamita. Tiene que querida. Desaparecer en tu boca si es para adentro, así. A ver. Cabezas. Se fue. ¿Tenemos a alguien más o hasta aquí nomás dejamos el bachillerato? Oye, por el día de hoy? Luis Flores dice: yo no, gracias, yo canto nomás. Él canta nomás. Oh. La Arely dice, estoy gangosa, no me entenderán lo que hable. Joan, somos dos, Arely, dale nomás. Motívate, dale nomás. Vamos. Dale un video llamada Arely, manden un WhatsApp. Motívese. Eso. Vamos, falta la última o el último. ¿Tú dices que entre gangosos se entienden? Entre gangosos entendemos, estamos en el peón. Entendí, estamos en el peón. Negra, hey. Mira, se entiende, no ya, se pues mi comadre que no está viendo ahí, que se anime. Tiene harta gente que le sople. Oye, pero sin soplar. Ahí po. Está en el 280. Yo no sé si trabaja ahí o... O va, ájale. No, ya, veamos si se motiva alguien más. Dice... Por acá no se motivó Luis Flores. Oye, Luis Flores dice, ese oso soy yo, pero sin garras. Ah, pero con garras. Uy, Luis Flores... La Cota, dice por ahí, etiquetan a la Cota, a ver si... Belén Miranda, motívate tú a jugar. Vamos, Belén Miranda. Ya, nadie más. Nadie más quiere jugar entonces. Bueno, si nadie más quiere jugar, hasta aquí llegó el bachillerato online, por supuesto. Así que, bueno, tuvimos dos participantes. Me sorprendió la María Garrido, la verdad. A mí igual, porque dijo, no, que tenía el disco duro lento, no sé qué. Y de verdad que nos dio baliza. Exactamente, así que... Oye, le tenemos una tremenda información para el día de hoy a toda la gente que es de la localidad de Linderos. Tarde recreativa, ¿dónde? En la plaza de Linderos. En la plaza, es bien céntrico, así que para
para que la gente de Lindero se acerque allá a la placita. Ahí va a haber bastante sombrita, van a haber juegos inflables, competencias deportivas también van a haber. Están de fotos. Están de fotografía. Hoy día, ahí donde vamos va a haber sombrita, así que capaz que tengamos una sorpresa con los monos, ¿ah? ¿Eh? ¡Ajá! Capaz. Ojo que va a Tarzán. No. No van a Tarzán, van los Minions. Los Minions, los sí. Minions, así que... Ahí. Ahí para que puedan participar allá. Espérate, que me preguntan del más allá si echamos de menos a alguien. ¿De acá? Felipe. Ah, nos comentan por interno que Felipe Hernán Berríos. Yo creo que se ha portado mal y que le quitaron las redes sociales. ¿Qué pasó, Felipe, con el Felipe Hernán Berríos? ¿Qué pasó con Hernán Felipe Berríos? Felipe Hernán, ahí está. Felipe Hernán Berríos se habrá portado... Yo creo que se fue de vacaciones. No, yo creo que se portó mal. Oye, la Cota dice, pucha, salí a comprar tomatitos. Pero no importa, Cota, ya se terminó el juego, así que... O sea, iré la pela a tomate o la compra Cota. Tomate. Cota, ¿tú eres la del video? ¿Tú eres la del video de la pela tomate, Cota? ¡Me acabo de acordar de ese video! ¿Te acordás del video, no? Hay que pelar tomate y el de... El... Pero no seamos mal pensados porque le ayudaban a pelar tomate. La empujaban así como... Pela bien, pela bien. Bueno, pero no lo vamos a poder proyectar porque este no es hora de proyectar esos videos. No. Así que, no. Oye, hablando de las tardes recreativas, hoy estamos en Linderos, en la plaza de Linderos. Mañana, Alto Jahuel. Mañana en la plaza de Alto Jahuel. Y el día jueves estamos en Villa Gabriela. Villa Gabriela, aquí Buin Sur, así que vamos a estar cerquita y yo creo que vamos a estar ahí atrás de la iglesia. Exactamente, todo esto de las 5 hasta las 8 de la tarde para que puedan ir, por supuesto, a disfrutar de esta tarde recreativa. Sobre todo la gente que quizá en verano ahora no tiene como salir, prefiere quedarse acá en la comuna por la pandemia, porque se toma vacaciones más adelante. Entonces, la verdad que lo que nos ha dejado todas estas tardes recreativas que hemos llevado a cabo es mucha alegría, mucha emoción, mucha diversión de parte de los niños, sobre todo, a pesar de que los adultos igual están todo el rato mirando, aplaudiendo, haciéndole barra a los niños, sí, ¿no? Bien. Sacando muchas fotitos, así que vayan hoy la gente de Lindero allá a la plaza para que podamos estar allá y compartir un ratito muy agradable junto a ustedes, por supuesto. Recuerden, seguimos en estado de pandemia con muchos contagios, por lo cual sí o sí hay que seguir con los protocolos. Esto quiere decir andar con mascarilla, su alcohol gel, mantener un poquito el distanciamiento, uh-huh. Igual, así que para que ustedes vayan hoy en la tarde, los esperamos en Lindero, por supuesto. Todos invitados. Oye, recuerden, entonces, para estar en la tarde recreativa, si usted fuma, aléjese de donde están los niños, para que nosotros no vamos a decirle, oiga, por favor, córrase más allá a fumar. No se puede beber alcohol y los adultos siempre tienen que estar con sus mascarillas puestas. Exactamente, eso es muy importantísimo porque sabemos igual que típico que en las placitas, sobre todo en las localidades, se junta la gente quizá a tomarse una cervecita en la los tarde. Los caballeros chichas. Los chichas y... No quería decir los chichas porque igual cada uno hace lo que quiere, pero no, sí. No, sí está bien. Pero sí es importante que, como son estas actividades, una vez al año o dos veces al año, si está ahí, corras un poquito, no cuesta nada, si una tarde, un par de horitas y después siga disfrutando nomás si quiere, mientras usted no le haga el mal a nadie, no ande haciendo delincuencia, haga lo que quiera nomás, la verdad. ¿Sí o no? De todas maneras. Oye, mañana tenemos miércoles de karaoke igual para que vayan adelantando y se motiven a participar. Miércoles de karaoke. Mañana miércoles de colgado. Miércoles del ahorcado, de verdad me estoy adelantando. Sí, para todas las que se estresan ahí, que empiezan a escribir las letras ahí y al final se aburren y escriben la palabra. Exactamente. Mañana tenemos miércoles de colgado. Miércoles de colgado para que mañana participen por supuesto, comentándonos. Mañana no es con videollamada, así que para que participe toda la gente en su casita y nos entretengamos una horita, así. Una horita en la tarde es súper bueno entretenernos, por supuesto, también informarse. Recuerden seguir cuidándose porque los casos Gime aumentaron así, ¡pum! Ya estamos siempre en 15.000 casos. Oye, tenemos una región con dos lugares que están en fase 2, que es Punta Arenas y Puerto Natales, están en fase 2. Fase 2. Sí. Así que es importante seguir cuidándonos. La Susanita nos dice, aquí en Villa Gabriela van a estar el 27, ¿hasta qué edad pueden subirse a los juegos de los niños? La verdad que hay un juego que es más grandecito,
Que ahí creo que hasta los 8 o 9 años más o menos, uh-huh, igual es criterioso ya. Porque según el porte del niño. Exactamente, pero... hay niños que tienen 10 años y son más grandes que el Ronald, po. Miden como un 80, así que... Pero igual hay tres juegos que son para los niños más chiquititos y hay uno que es más grandecito para que los niños que tengan un poquito más de edad puedan disfrutar ahí. Obviamente, siempre con el cuidado de los padres, porque nosotros tampoco podemos estar ahí viendo a 50, 60 niños ahí, uh-huh, todo el rato. Así que ahí le dejamos la invitación a todos para que sean parte de esta semanita de las tardes recreativas. Y recuerde también que tenemos concurso, Jimé. Concurso, sí. Como es tradición, cada vez que juega Chile, la cabaña restaurante se pone con un pitcher y una chorrillana para ir a disfrutar ahí al local. Exactamente, el día de hoy no ha participado nadie todavía, así que coméntenos abajito si usted ayer no participó. Chile gana, empata o pierde versus Argentina. Recuerde que juega en el estadio de Calama, el Zorro del Desierto, y nosotros lo vamos a agregar acá a los participantes que ya tienen su pronóstico listo. Así que vamos a comentar los últimos minutitos, a ver si alguien ingresa al concurso el día de hoy martes, y si no, por supuesto, lo esperamos mañana miércoles igual, porque vamos a estar comentando acerca del concurso. Vamos a jugar al ahorcado igual, o al quemadito ahí, como le quieran llamar, por supuesto. Así que para que nos comenten, Chile gana, empata o pierde. Oye, vamos a empezar a leer los comentarios. Luis Alejandro Flores dice, está muy lindo el oso. ¿Le gustó el osito, Luis Flores? ¿Alguna vez te han regalado un osito así, Jimé, no? No tan grande, pero sí. Ah, ya. Del mismo tono. Igual, los peluches así grandes igual son bonitos y todo, después... ocupa mucho espacio en la pieza, así. Oye, pero en la cama, así después que así la cama, que quede tiradito ahí y acomodarse ahí en una piernecita, en la guatita, mientras veis la serie. Su peluchito loco. Oye, la Susanita Órdenes nos dice, se hizo muy corto el programa. Es que esto con el bachillerato, de verdad que se nos hace muy cortito. Exactamente, y es bastante entretenido igual ahí poder jugar un ratito junto a ustedes. Oye, la Nilda Garrido dice, yo quiero participar, Chile gana. Vamos a anotar al tiro a la Nilda. Nilda Garrido, ahí tenemos otra participante. Ya tenemos cerca de 8 a 10 participantes que han puesto acá el pronóstico de que Chile gana. Así que... esa es la actitud, vamos con todo el día 10 jueves. Con la Nilda. 10, mira, muy bien. Por acá la Noe Roselot dice, no me gustan los peluches, juntan polvo. Eso igual es verdad. Oye, saludo a Pablo Fuensalida que se nos une ahí en la transmisión, ¿eh? Llegaste tarde para el bachillerato. Para la próxima semana te vamos a invitar a que participe, ¿eh? Exactamente. Oye, eso es verdad lo que dice la Noe, me gustó, porque los peluches juntan polvo. Pero los antiguos, porque estos son... Oye, estos son de felpita, entonces no juntan, ponte tú, ideal para los niños que sufren de alergia, estos que son de felpa son ideales. Oye, pero igual junta polvo. ¿Y vos? Según donde lo tengas. Ah, ya, según donde lo tengas, así que ahí la Noe, José, nunca le regale un peluche a la Noe porque no le gustan, ya no le gustan, no, así José, que... No, José, no, el José. ¿Yo qué dije? José. Es que se fue. No, José. Hoy, así que, como le estábamos comentando, lo esperamos, por supuesto, el día de hoy en la tarde recreativa. Jimé, tú ya saliendo del programa, ¿no? Nos vamos para allá, para Lindero City. A preparar las cosas, a cargar la citroneta, como dice un querido amigo por ahí, y nos vamos a Lindero. Lindero City, Plaza de Armas, recuerden, Plaza de Armas desde las 5 de la tarde. Lo esperamos a todos, por supuesto, para que pasemos una tarde recreativa junto a la Municipalidad de Win en terreno. Oye, y atentos, atentos todos. En febrero, si usted quiere hacerse lindo o la linda, que no quiero mandarme ninguna embarrada. Aquí, está chiquitito. Mira qué lindo. Ay, qué ternurita. Qué ternurita, chiquitito. Me lo quiero llevar. Llévatelo, vos. Cuando me dijeron, antes tengo, hay un regalo en el auto, yo dije, oh, para mí. No, es para que lo regalen en el programa. Oh. Me entró la depresión. La depresión. Oye, y el oso está... ¡Ahí tenemos al viejito Pascuero en pantalla que va a jugar al bachillerato, viejito Pascuero! De verdad. ¿Cómo está el viejito Pascuero? ¿Sí? No se escucha. ¿Vaya a jugar al bachillerato, viejito Pascuero, no? ¿No? Ah, ya entonces andate nomás y ya no te queremos ver. Oye, ¿qué...? Oye, quiero enviar un saludo antes que se acabe el programa. Quiero enviar un saludo muy especial a mi marido, que hoy estamos de aniversario. Besitos para ti. Sí. ¿Cuántos años cumple? Legalmente casados, 8. ¡8! Sí. Muy bien. O sea que hoy día te toca celebrar, por supuesto. Hoy día te toca celebrar. ¿Por qué decís eso?
Oye, ya estamos llegando al final de este programa de día martes. Como siempre, por supuesto, le agradecemos la sintonía, la buena onda que han tenido junto a nosotros. Esperamos que tengan una excelente jornada de día tarde y lo esperamos, por supuesto, mañana desde las 14:30 horas acá en el matinal de la tarde, ¿verdad? Sí, nos vemos. Oye, quédense en la sintonía de... Todo un poco. De todo un poco con la cara Mati y el Mati y la Caro. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Chau.